Miren, aquí voy a preparar. Aquí ya tengo pechuga de pollo porque voy a hacer unas enchiladas suizas. Miren. Ya ahorita no les voy a mostrar todo en el video, todo lo que le voy a poner porque ya están ahí en mi canal completamente cómo las preparé. Ahí les voy a ir poniendo cómo van a quedar. Miren, aquí ya molí el tomatillo con los chiles. Aquí ya está listo, ya está molidito, ya está. Aquí lo guisé poquito, que esté calientito. Aquí voy a poner las tortillas a calentar con aceite. Aquí le voy a poner aceitito para estarlas calentando y ponerles el pollo. Aquí está el pollo deshebrado, ya listo. Aquí están las tortillas también. Miren, aquí están las tortillas. Ahí están. Y aquí hice también una salsita para ponerles ya que las vayamos a comer. Y aquí las voy a ir acomodando. Miren, aquí ya tengo listo para acomodarlas. Ahí va quedando todo. Miren, la salsa se ve bien buena. Está bien picosa el chilito. Miren, estas nomás las caliento aquí en el aceite. Le doy una vueltita poquito, nomás para que se calienten, no se quiebren. Y ya así quedan, ya nomás para ponerles el pollo. Así nomás le pongo el pollo, la enrollo así para que quede bien así acomodaditas. Y así las voy a ir acomodando todos y luego les voy a poner queso. Le voy a poner la salsita esta que molí. Van a quedar bien buenas. Miren, aquí ya nomás les voy a poner aquí bañaditas con la salsita. Háganlas así, se les van a quedar bien buenas. Bien buenas, miren. Yo aquí tengo de este queso, de este le voy a poner poquito nomás así, para que le dé más saborcito. Este es un poquito más saladito, pero sí les da buen saborcito, miren. Así. Es la primera capita de que le puse aquí de las enchiladas. Y luego le voy a poner de este otro queso. Y así le voy a poner las otras a más arriba, acomodaditas. Pero así van a quedar, miren. Miren. Así las balas voy a poner aquí en el horno de la estufa para que se gratine bien ese queso. Muy fácil y muy sencillo de preparar estas enchiladas suizas. Miren, aquí las voy a poner hasta que ya está el queso gratinado, entonces las voy a sacar. Miren. Miren, ya estuvieron. ¿Ven? Miren, muy buenas. Ya nomás de servir, ya están muy, muy gratinado en el quesito. Ya nomás vamos a probarlas. Vénganse. Miren, así quedó, así quedaron. Ya las voy a servir porque ya vamos a comer. Calientitas que están. Ya nomás aquí
Ya como a ustedes les guste, me gustan así con lechuguita, ponerle lechuguita, lechuga y luego ponerles salsita así. Este chile está bien enchiloso, este de tomatillo que hice. Y ya su quesito, miren. Ahí está. Así quedó, miren. Vénganse. Miren, vamos a probarlas, pero yo pienso que están buenas porque siempre las hago así y ahora el queso se hizo bien, bueno, bien doradito. Ahora vamos a ir a comer hasta Suiza. No te les puse salsa porque dije tú le pones. Está picoso, ¿eh? Está ¿Sí? picosita. Pero está bien buena. El quesito está bien tostadito. Ajá. Está caliente. No sé cómo se habla en suizo, si no te hablara suizo. Estas enchiladas así quedan bien buenas y no lleva mucho trabajo, rápido se hacen. También de rosas. Que las hagan o no. Que las hagan. A ojos, digo, a ojos cerrados. Bien buen saborcito. Miren el quesito. Pues los vamos a dejar aquí y en un próximo video nos vamos a ver. Les mandamos muchos saludos a todos los que nos estén viendo. Y pues hagan estas comidas, son muy sencillas y muy fáciles de preparar. Y pues nada, hasta un próximo video, pues nos vemos.